Buenos días, viajeros. Me despido de Bogotá y estoy en el aeropuerto, pero este es el aeropuerto Puente Aéreo, que es como otro aeropuerto más pequeñito desde donde salen aviones más pequeñitos a zonas más pequeñitas del país. Voy a tomar un vuelo con la aerolínea Satena, un vuelo pequeñito, pequeñito, pero para conocer una de las maravillas naturales de Colombia. ¡Vámonos! Viajeros, he llegado a la Macarena. Voy a estar aquí 3 noches explorando las maravillas naturales que hay en este sitio, que fue de reciente apertura a los turistas. El pueblo tiene apenas 7000 habitantes, así que la infraestructura turística es bastante modesta. Pero eso me gusta. Miren, este es el hotel La Cascada. Y miren, esta es mi habitación. Está pequeñita, pero tiene todo lo que necesito. Todo, absolutamente todo lo que necesito. Además, la gente es ultra mega amable. Este es mi cuarto. Y esta es mi cama y vamos a hacer la prueba del colchón. Ay, está un poco duro. One. Recién acabo de llegar, viajeros, y vamos a hacer nuestra primera actividad. Vamos en esta camioneta media hora por un camino de tierra a encontrar una finca y un poco de diversión. No sé exactamente qué vamos a hacer, pero al rato estoy. Vean nada más estos paisajes, viajeros. Aquí el clima es muy impredecible, así que ahorita tenemos este sol y al rato puede haber un tormentononón. Así que hay que venir preparado para todo. Pero mientras se pueda, se disfruta, que debe ser siempre, todo el tiempo, llueva, haga sol, lo que sea, hay que disfrutar. Llegamos a la finca Los Brillantes, mejor conocida como Caño Piedras. Y aquí hay unos animales muy curiosos. De hecho, hay un tucán que se llama Julieta, muy amigable, que no se quiere ir. Y que yo en mi vida había visto un tucán en libertad tan de cerca, estaba así a centímetros. Y caminas unos 100 metros y vamos a ir a un lugar donde te puedes bañar. Miren, aquí ya podemos empezar a ver esta planta que es la que le da su peculiaridad a Caño Cristales. Macarenia clavígera. Y este color como púrpura es gracias al sol, porque nacen verdes y entre más sol les da, se empiezan a poner de ese color. Mañana vamos a ir a la estrella. Para cerrar el día, fuimos al spot perfecto para disfrutar el atardecer. El espectáculo fue increíble, con un show de luciérnagas y toda la cosa.
viajeros, empezamos nuestro día con mucha aventura. Para llegar a Caño Cristales es un camino, digamos, elaborado. Y la primera etapa de ese camino son unos minutos en este bote. Así que disfruten, disfruten la aventura. Segunda etapa del trayecto, 35 minutos a bordo de este 4x4 para adentrarnos, o más bien llegar a la entrada del Parque Nacional. Se está poniendo aventurero. Hemos dejado la camioneta y ahora empezamos nuestro sendero. Cormac Arena, que es la entidad que se encarga del cuidado de toda esta área, asigna distintos senderos a los turistas más o menos al azar. A nosotros nos tocó hoy el sendero Águila, que es el más largo de todos, son 11 kilómetros, así que hay que caminar un poquito rápido. Estoy acompañado por un grupo de tres, de una familia de Austria, y ahí está, say hi. Hi. Y vamos a caminar mucho y a disfrutar, que esto es muy bonito. ¡Ya nos agarró la lluvia! ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, esta es la planta más típica aquí de Caño Cristales, que se llama Velocia tubiflora, y lo que parece como un tronco en realidad es una especie de esponja, que es lo que absorbe el agua y ayuda obviamente para el ecosistema. Es la más típica y la vamos a ver durante todo el recorrido. ¿Lo dije bien, Marisela? Sí. Hemos llegado a nuestro primer punto fotográfico, visual. Esto está espectacular, se llama Caño Escondido, y aquí ya podemos empezar a ver por qué Caño Cristales se está volviendo tan y tan y tan famoso. La Macarena clavigera es una planta, es muy conocida como alga, pero su nombre científico es Macarena clavigera. Es una planta superior porque tiene un rizoma, el cual se adhiere a la roca, tiene tallo, flores y hojas. Todas las plantas nacen verdes y a medida que pasa el tiempo se van tornando de color rojo de acuerdo a la cantidad de sol que reciben. Solo se da al sur de la serranía de la Macarena. Se le atribuye a la antigüedad de la roca, porque estas son las capas más bajas del ecosistema rocoso de origen sedimentario. El sendero que estamos haciendo se llama Sendero Salto del Águila y es el más largo de todos. Son más o menos 11 kilómetros y vas parando en distintos puntos fotográficos hermosos como este. Toma todo el día hacerlo, hay que traer muy buenos zapatos, ropa que se seque con facilidad porque puede llover en cualquier momento. Y algunas recomendaciones más que ahorita les voy a dar, vean nomás qué belleza.
bueno, estamos llegando a la parte central, que es la más famosa, la más fotografiada, probablemente también la más bonita. Es muy difícil fotografiar este lugar porque se necesita la luz del sol y el contraste es muy agresivo. Pero créanme, en persona es bastante impresionante. Además, con mis lentes tienen como un filtro que se ve mejor. Y los pueden comprar en mi tienda en línea. No he hecho el comercial. Tienen nombre. Allá arriba está la piscina del turista y el tapete, que es una extensión muy larga que se ve preciosa desde el aire. Esos de ahí se llaman los ochos. Ustedes pueden venir tomar fotografías para uso personal, pero si quieren volar un dron o tomar fotografías para usos comerciales necesitan un permiso. Yo lo conseguí para poderles hacer este video y volar a Beto, y agradezco a ProColombia y a Cormac Arena, que fueron los que me permitieron volarlo. Mañana vamos a volver a esta área que es la central, pero el día de hoy ha estado espectacular. Este lugar es muy bonito y muy especial por ser tan único en el planeta. Buenos días, nuestro segundo día aquí, bueno, no tercero, pero segundo día de exploración de Caño Cristales. Está cayendo una tempestad, pero creo que aún así tenemos que ir, porque si no, por el permiso, no nos van a dejar entrar. Vamos a preguntar qué sucede y esperamos que esto cambie en algún momento, porque si no, no vamos a disfrutar nada. Elegí venirme adentro del auto porque ya fue demasiada lluvia por hoy. Se puso buena la odisea, viajero. Llovió, se cayó el cielo. Y estuvimos ahí esperando un ratito, pero ya, miren, llegamos a Caño Cristales y ya no está lloviendo. Probablemente tengamos suerte el día de hoy. Esto es algo muy importante que tienen que saber si vienen a Caño Cristales. Para que el lugar se vea en su belleza máxima, se necesitan una serie de condiciones que se tienen que dar. Es decir, que haya llovido, pero que no les llueva el día que vengan, o que llueva poco para que el agua esté cristalina y el nivel del agua esté perfecto. Además de que salga el sol para que los colores brillen lo máximo. Hoy vamos a hacer un sendero que se llama Pailones, que es el sendero el más tradicional, el que tiene los lugares más fotografiados. No me atrevo a decirlo el más bonito, pero es un sendero corto. Lamentablemente por la lluvia no sabemos qué tanto el sendero vamos a poder hacer. Así también está la posibilidad de que con la lluvia haya crecido mucho el nivel del agua y esté un poco turbia, entonces no se aprecie la belleza perfecta del lugar. Pero vamos a ver, hay que tener una buena actitud. Miren, está súper crecido el río. Aquí estuvimos nadando ayer en la piscina del turista. Ahorita está imposible. Y aquí fue donde cruzamos. Cruzar así es súper peligroso. De hecho, hay gente que ha perdido la vida. Por ahí hay una placa de un soldado que se lo llevó la corriente. ¡Wow! Está muy crecido el río. Será difícil ver sus colores. Viajero, no para de llover, lamentablemente el río está crecido, pero vamos a aprovechar para comer nuestro lunch, porque para comer siempre hay tiempo. Su operador generalmente les va a dar un lunch que ustedes cargarán
y pues varía, ¿verdad? Si tienen alguna restricción alimenticia, pues lo notifican. Miren, está así, envuelto en un... en hoja de plátano para ser ecológicos. Y nada, vamos a esperar a ver si baja un poquito la lluvia, a ver si podemos ver algo, y si no, afortunadamente tuvimos el día de ayer. Pues bueno, viajeros, no se pudo, estuvimos esperando ahí como un par de horas y resulta que se está poniendo peor, porque de hecho está subiendo el nivel del río porque estuvo lloviendo mucho hacia allá arriba y ya está bajando todo el agua. Así que pues hoy no les voy a poder mostrar mucho, pero ayer fue un buen día. Esto es importante mencionarlo porque les quiero decir algo. Como las condiciones aquí en Caño Cristales son muy específicas para que tengan una buena visita, yo les recomiendo que vengan con al menos 2 días completos para visitar este lugar, por si les pasa lo que a mí. Así tienen un día de protección. Hay gente que solamente viene un día y pues lamentablemente, por ejemplo, la gente que vino solo un día de hoy no pudo ver nada. Y es una lástima porque es un viaje complejo y elaborado llegar hasta acá. Así que si ya van a venir hasta acá, tengan días de protección. Caño Cristales tiene una historia muy interesante y es que esta zona fue zona roja durante décadas, un área de conflicto entre el ejército y la guerrilla de las FARC. En los 90 hubo un documental que mostró la belleza de este sitio, así que Colombia y el mundo lo descubrieron, pero aún así muy pocos se atrevían a venir. Fue en el año 2002 donde las cosas se calmaron y empezaron a llegar los primeros turistas. En el 2004 apenas un puñado de visitantes llegaron. El año pasado 14.000 personas visitaron Caño Cristales, entre ellos unos 2.500 extranjeros. Los locales comenzaron a ver el turismo como una nueva opción económica, ya que antes de eso la gran mayoría se dedicaba al cultivo ilegal de la coca. Y esto nos muestra el lado luminoso del turismo. La industria turística aquí en Caño Cristales apoya a unas 650 familias. Aunque por otro lado, este número reducido de visitantes es imposible que ayude a todos los habitantes de La Macarena, que son unos 32.000 en todo el municipio. Así que cuando vengan a Colombia, incluyan Caño Cristales en su itinerario. No solamente van a conocer un lugar muy único, sino que además están ayudando a generar un cambio positivo en la manera de vivir de los locales en un sitio tan apartado del país. Es momento de decir adiós a Caño Cristales. Es un lugar hermosísimo, muy único en el planeta. Yo nunca había visto algo así. La verdad, mi admiración para la gente local que está tratando de desarrollar este lugar, pero de una manera sustentable y con mucho valor ecológico. Es complicado llegar y hace falta muchísima infraestructura, pero también hay que preguntarse si llegara toda esa infraestructura para desarrollar este sitio como algo de primer mundo, si toda esa cantidad de gente que va a llegar junto con eso no estropearía este fragilísimo ecosistema. Me siento muy afortunado de haber estado aquí. Si pueden incluirlo en su visita a Colombia, háganlo, porque este es un lugar muy especial, pero siempre respetando el sitio, porque como les dije, es extremadamente frágil. Comenten, viajeros, comenten todo lo que quieran. Díganme ustedes qué harían, desarrollarían este lugar para que tuviera muy buenos hoteles, carreteras y todo, o lo dejarían tal cual como está y que venga quien quiera vivir una experiencia muy especial. ¡Comenten! Viajeros, he llegado a la ciudad de Medellín. ¡Hey! ¿Qué más pues? Juárez Vélez ya no está en Corea. Estamos llegando al pueblito paisa. Además dicen que es afrodisíaco. Hemos llegado a la plaza más famosa de todo Medellín, que es la Plaza de Botero. Una cosa muy colombiana, que son buñuelos con manta.